circo, aroma, teatro o deporte. Que no haya duda, la lucha libre es uno de los espectáculos más populares. Respetable público, luchará. Hola amigos de Pasión Luchística, regresamos ya a esta tercera caída final con Halcón Suriano Jr. Halcón Suriano, tenemos una pequeña dinámica, te voy a mostrar, voy a decir más bien algunas palabras y pues me dices lo primerito que se te venga a la mente, ¿va? Ahí va, empecemos. La primerita, lucha libre. Mi vida. Respeto. Importante. Escuela. Muy necesaria, ¿eh? Pasado. Con mucha enseñanza. Familia. La base de todo. Padres. El motor de mi vida, mis maestros. Presente. Muy importante. Futuro. Parte del éxito. Luterot. Mi patrón, mi patrón del Consejo Mundial, creo que pues es un apellido tan grande del padre de la lucha libre y con mucho respeto, mucho respeto. Antonio Peña. Una persona visionaria que formó parte de la empresa mexicana y pues también una gran persona, ¿no? Lesión. Uy. Muy triste. ¿Tipo de música? Salsa y cumbia. ¡Axa! ¿Hobby? Me gusta mucho estar en casa. Me gusta estar en casa, me gusta ir al gimnasio también. ¿Retiro? Creo que algún día va a pasar. Algún día va a pasar y que sea un retiro digno, ¿no? En plenitud de facultades. Triple A. Un tipo de espectáculo, un tipo de tal vez lucha diferente. Changos. Consejo Mundial. La serie estable, lucha libre 100%. Comisión de Box y Lucha. Una organización que se merece un respeto y que es muy importante. Coronavirus. Pues la que nos está dando en la torre a todos, ¿no? Así es, vimos que tanto AAA como el Consejo Mundial ya tiene fechas, pues se les cayeron muchas fechas, están canceladas por esto de los eventos masivos. Cuéntanos, me interesaron algunas respuestas que diste. Sí. AAA, y como dijiste que intento de hacer lucha. Sí. Obviamente sí son muy diferentes. ¿Qué opinas de las luchas extremas? Porque se ven más en AAA que en el Consejo. ¿Qué opinas de las luchas extremas? ¿Qué opinas de las luchas mixtas? ¿Qué opinas de que ya la lucha libre ha ido evolucionando? En que pues ya se ve menos llaveo en algunas partes, y ya se ven más que el sillazo, que sí, todo ese rollo. ¿Qué opinas de todo eso? Bueno, creo que la lucha extrema o la lucha, yo la entiendo de dos maneras, ¿no? La lucha recia no es nueva, la lucha recia llamada Strong Style no es nuevo. Creo que el Strong Style nació en el toreo de Cuatro Caminos. Ya esas luchas recias con los villanos, los brazos, los misioneros de la muerte, los fantásticos, los temerarios. Luchas muy aguerridas y la lucha extrema, pues creo que para mí no se le puede llamar lucha, ¿no? A un pleito callejero donde utilizas artefactos, punzocortantes o escaleras, sillas, lumbre. ¿Tú nunca has luchado nunca has participado en una lucha extrema?
Como tal, en un programa, no. Pero con el calor de los del ánimo, de la adrenalina al 100%, a todo lo que da, y sí, hemos usado ciertos artefactos, ¿no? Que no está muy bien hacerlo, pero pues creo que sí, sí hemos participado, pero no como tal. Oye, ¿y las luchas mixtas? ¿Qué opinas de hombres con mujeres? ¿Crees que está bien, que está mal? ¿O has participado? Cuéntame qué opinas sobre el tema. Bueno, yo pienso que es algo que AAA, la empresa de la casa de enfrente, ha impuesto. Y pues tal vez a muchos no les agrada, ¿no? No les agrada este tipo de lucha, pero es innovador, ¿no? Ver a un mini, un exótico, una mujer y un hombre. Pero bueno, no hay como enfrentarse hombre con hombre. Creo que la mujer se debe un respeto y no se le toca, como dicen, ¿no? Ni con el plato tal o de una rosa. Y pues creo que en gusto se rompen géneros, Duncan. Creo que se rompen géneros y no es como que tanto de mi agrado. Sí he participado, sí he participado en ciertas funciones, en ciertos encuentros así, pero no es como que de mi agrado, ¿sabes? Pero es trabajo. Así es lo que te iba a decir, a fin de cuentas es trabajo, y pues el promotor es el que manda, el que dice. Hemos tenido a Cachorro Lagunero, que él dice que pues jamás va a enfrentar a nunca se va a prestar a una lucha mixta. Bueno, eso dice él, pero nunca digas de esta agua no de beber, ¿no? Entonces, como te lo repito, en gusto se rompen géneros. Yo tampoco soy partidario, pero al fin y al cabo es el sustento, es la forma de la que llevamos el sustento a casa, y pues bueno, no sé, no lo considero malo, pero bueno tampoco. Entonces esperemos que podamos tener siempre luchar con hombres, ¿no? Creo que sea lo más ideal, sí. Correcto. Eso es como debe ser, ¿no? Género con género y ya, mujeres con mujeres. Así es. Oye, pues ya dando la vuelta a la página, ¿cómo es Alcón Soriano Jr.? Me comentabas ahorita qué tipo de música, salsa, cumbia, o sea, ¿te gusta el meneo? ¿Te gusta el reggaetón? Fíjate que sí, me gusta mucho. ¿Perro intenso? Pues algo así, pero me gusta más, bueno, muy pocas veces dejo asomar a la gente del gremio a mi vida privada. Pero me gusta mucho la salsa, me gusta la cumbia, me gusta el reggaetón, me gusta bailazo, bailador. Soy una persona muy alegre, muy jovial, muy guapachosa. Y pues sí, créeme que me gusta mucho salir a las fiestas, de una manera sana. Me gusta. ¿Te gusta tomar una que otra cervecilla? No. Creo que el alcohol no se hizo para el vientre. Creo que en casa no se me inculcó eso y pues no tengo el gusto. ¿Cigarro? No, de verdad no. ¿Todo un atleta de pies a cabeza? Pues tal vez no un atleta, pero una persona sana. Trato de cuidar mi salud, trato de cuidar mi bolsillo. Trato de poner en ejemplo ciertas amistades que pues bueno, van en decadencia y pues no me quiero ver así. Entonces, que los quiero mucho y todo eso, ¿no? Pero pues no, vicios no, pero sí soy una persona que le gusta mucho el cotorreo. Me gusta el cotorreo sano. Sano. Así es. El cotorreo sano. Y pues él es un atleta. Los que te conocen en realidad saben que pues no estás echando mentiras, los que así te es. Conocemos. Ajá, en realidad, que ahí en posadas, híjole, en posadas, si lo vieran como la marca, como persina el piso, como dice él. Oye, cuéntame tantito, ¿Qué más haces? Aparte de, yo sé que el ejercicio y esto y el otro y otra vez ejercicio y gimnasio y entrenamientos y no paras. Así es. Pero no puedes estar todo el día así, o sea, ¿qué hobbies tiene Alcón Soriano Jr.? Ok, no, pues me encanta mucho estar en casa, me gusta mucho ir a pasear, me gusta mucho ir a caminar a Chapultepec. Me gusta ir a caminar ahí lo que es cerca de Bellas Artes. Me gusta tomar el fresco de la noche en la Alameda Central. Me gusta irme a
Me gusta ir a comer algo rico con mis amistades. Hay un lugar que se llama La Casa de Toño, que es un restaurante en México, y pues me voy con mis amigos, ¿no? Soy, pero muy, 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 muy aficionado al café. Me gusta, soy de ir de con los amigos o así irme al café y platicar, y ahí planeamos ciertos pues proyectos fuera de la lucha, echar el chisme, como se dice, ponernos al corriente, ¿no? Soy mucho de tomar café, de verdad, me gusta mucho tomar café. Le mando un saludo a mi amigo Ramón, mi amigo que le decimos el Jacalita. Es mi amigo que inseparable, que para todos lados lo llevo, a Puebla, a Cuernavaca, a Pachuca, a todos lados lo llevo a mi buen Jacalita. Te mando un abrazo, carnal. Y sí, de verdad, me gusta mucho ver televisión. Me gusta mucho ver la serie de Los Simpsons. Soy muy fan de Los Simpsons. Me gusta mucho la comida mexicana. Me gusta pues, la comida lagunera, las gorditas, el menudo. Todo. Oye, pero pues no parece que te guste. Pues no, de eso se trata, ¿no? Que no parezca porque... Creo que a muchos compañeros sí parece que se les nota, ¿no? Oye, ¿llevas una dieta? O sea, dices, a lo mejor, no sé, dos tortillas nada más a la semana o al día, o no sé, refresco sí, refresco no. ¿Llevas una dieta para mantener? Pues, porque pues eres de los que, para competir, ganar 4 veces la competencia de fisicoculturismo, pues no es porque estás comiendo gorditas. Así es. O sea, tienes que tener un cierto disciplina, una cierta dieta, un balance, exacto. Te ejercitas muchísimo, me consta. Pero, ¿cuál es el secreto de Halcón Suriano para tener este físico? Bueno, creo que no es un físico como muy extravagante, pero tengo el físico de un deportista, ¿no? Delgado. Lo que debe de... agradable a la vista. Agradable a la vista, ¿verdad? Ya sea de féminas y de cuates. O sea, pues, ¿qué te digo? Entonces, me gusta todo eso y como de todo. Fíjate que a mí me gusta cuando estoy de visita en la ciudad de Torreón, me gustan mucho los tortillones. ¿En serio? ¿Comes de todo? Sí, allá, ahí por la calle Musquis y... Ay, pasó un monumento Hidalgo, hay un lugar de tortillones... Leo, tortillones Leo. Sí. Los de asado, mano. Sí, claro, pues ahí me quedan también a la vueltecita. Y, sí, no, sí, sabes, muy rico. Increíble, increíble, de verdad. Que me perdone, Perico, de tortillones Don Lolo. Pero te andan haciendo la competencia, papi. La competencia, papi, te la andan haciendo y pues tienes que disciplinarte más. No, también soy muy fan de los de tortillones de con Don Lolo, de los tacos de La Joya, me gustan mucho. No parece, es que me cuesta asimilar que teniendo ese físico, o sea, te le echas tortillones, tacos y anexas. Fíjate que también tengo un lugar preferido, es de uno de mis más grandes amigos aquí en Torreón. Se llama Gorditas Todo el Día, cerca de la Alameda. Creo que la calle Leona Vicario, ¿no? Está en La Pulga. No lo conozco. Ah, sí. En La Pulga, en la mera esquina. Ahí, el menudo de ahí está. Claro, ya está. Genial, de verdad, créeme que me encanta las gorditas de ahí, o sea, me gusta mucho la comida, me gusta la comida japonesa, me gusta lo que es el curry, me gusta el sushi, el ramen, todo eso me gusta. Oye, pero saltamontes, chapulines, de esa comida extravagante que es allá en el Medio Oriente. Pues, algunas veces la he probado, pero no es de mi agrado, pero sí, créeme que como de todo. Excepto, fíjate que no me gustan los frijoles, No me gustan los frijoles, no me gustan las papas con chile, tomate, cebolla, es que eso es de mexicanos. No me gusta y tampoco me gustan los chilaquiles, ¿sabes? Entonces, creo que cuando era niño mi mamá batallaba mucho y mucho, pero sí. Pero es lo que hay, mijo, y se los va a comer. Fíjate que no me gusta el huevo, ¿cómo se llama? ¿Huevo en torta? Pero sí me gusta huevo estrellado. O sea, creo que no me gusta el huevo, los frijoles como así, machacados. Pero me gustan así como de
de licuador. No, cuando vas a la tortillería. Ah, sí, así. Como de olla, ¿no? Así como de olla, sí. Ajá, a mí así me gusta. Entonces, soy muy especial, pero no, de, como de, casi de todo. Híjole, no, pues va a batallar la, la persona que esté a tu lado. Ya batalló. Ya batalló. Va a batallar la que sigue también, ya para que lo vayan conociendo. Pues ya para cerrar esta, esta pequeña entrevista, sabemos que pues, ay, hay muchas cosas que platicar. Lamentablemente, pues no, no tenemos tanto tiempo para seguir charlando. Nada más, cuéntame qué viene para el Consuriano, qué es lo que sigue. Sabemos que hay algunos retos, pero ¿qué propósitos tienes para el 2020? Es decir, bueno, tengo varios retos, varias metas y me gustaría quitar la cabellera al Hijo del Signo, al, al nuevo misionero de la muerte, me gustaría quitarle la máscara a Espanto Junior. Espero que la empresa mexicana Lucha Libre nos dé la oportunidad de poder tener retos, poder tener, de med, poderme medir con esos grandes luchadores. Y coronarme como campeón mundial ahora del consejo. Entonces, hay giras que se vienen en puerta. No, no se puede hablar tanto porque no hay nada, no hay mucho en concreto, pero se vienen grandes sorpresas que ustedes, la, que tú y la gente de Pasión Luchística van a estar muy enterados. Ok, estaremos allá al pendiente de recibir toda esa información. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿En redes sociales? Cuéntanos. Dinos, ahorita estarán apareciendo en la pantalla las redes sociales donde podemos encontrar a, al Consuriano Junior. Bueno, pueden encontrarme en Facebook como Alcón Suriano Junior CMLL y en Instagram como Alcón Suriano Junior CMLL. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. En verdad te agradecemos el tiempo que nos brindaste. Gracias a, por aparecer en las páginas, en la página de Pasión Luchística, porque esta es la primera entrevista que te hacemos. Y esperemos que no sea la última. Claro que sí, esperemos que sean más entrevistas. Y pues bueno, le mando un saludo a toda la gente. Y recuerden que la lucha libre se vive mejor en vivo. Así es, recuerden que la lucha libre es parte de nuestra cultura. Y es por eso que esta se vive como ninguna. Vuelos, llaves, candados, este es el arte. Pasión Luchística, claro, es mi estandarte. Vamos, manos al aire, rudoso.